Bueno, esto es un legado del gobernador de la provincia de Santa Fe a Gálvez en virtud de las Olimpiadas Provinciales, que fueron una experiencia realmente muy positiva para el encuentro, para la promoción del deporte. Fue un evento donde toda la provincia, todos los chicos se encontraron compitiendo, pero además conviviendo, que es mucho más importante. Entonces, un chico de Gálvez jugaba con uno de Gato Colorado y uno de Casilda, y nos parece que esto para rescatar. Además, con ningún problema de convivencia, no hubo un solo problema, nada. Lo que demuestra que la juventud, cuando se le dan alternativas, el joven las toma y que tiene un efecto positivo, ¿no? Cuando al joven no se le dan alternativas, cuando no tiene pertenencia a un club, cuando no tiene pertenencia a una escuela, cuando no tiene las condiciones mínimas como para percibir que el futuro es algo bueno, y aparecen los problemas. Entonces, y es un juego de ajedrez, porque en realidad el juego de ajedrez promueve valores que a nosotros nos interesa rescatar. La igualdad frente a un juego de ajedrez. Antes de empezar una partida somos todos iguales, más allá de las características. Además, el juego de ajedrez promueve la inteligencia estratégica. Uno no puede mover una ficha sin saber cuál va a ser el resultado. No hay inmediatismo. A veces en la política pública hay inmediatismo, hay demagogia, hay populismo. En el juego de ajedrez no puede haber. Entonces, me parece que promover el pensamiento estratégico, pensar en el mediano y largo plazo, generar personas inteligentes y con espíritu crítico, tiene que ver mucho con este juego de ajedrez. Ya lo ha dicho Miguel Lipchi, va a haber continuidad de las cosas que se hicieron bien y hay nuevos desafíos. El de las Olimpiadas ha sido una muy buena experiencia que el próximo gobernador piensa profundizar. Con la tranquilidad de que los proyectos continúan, de que nadie es imprescindible en la vida, que todos tenemos distintas funciones. Yo, acompañando al gobernador actual, Antonio Bonfatti, en la Cámara de Diputados, integramos una lista, él en primer lugar y yo en segundo lugar, que sacó más de 763.000 votos en toda la provincia, una cosa inédita de un gobernador saliente. Y bueno, vamos a seguir trabajando en la Cámara de Diputados. En mi caso particular, quiero trabajar con el tema de la violencia y de la convivencia. Este tema me preocupa y me ocupa, así que me van a ver permanentemente los galvenses discutiendo este tema, hablando, generando proyectos concretos que nos permitan vivir en paz a todos.